Bueno, durante estos 3 días ha sido un aprendizaje, considero yo, muy importante. Conocimientos que por lo general no teníamos y con la calidad de docentes que hemos tenido, siento que nuestro conocimiento ha avanzado, ha crecido, nos ayudan a ver otras perspectivas en cuanto a lo que se piensa del campo, de lo rural y de la ciudad, cuáles son las ventajas que tienen estas personas de vivir aquí, cuando a veces uno cree que en la ciudad lo tiene todo, que la ciudad es lo mejor, lo que comemos en la ciudad es lo que verdaderamente alimenta y nutre, desconociendo la importancia que tiene cada uno de los cultivos, de los alimentos que las personas del campo cultivan para tener una alimentación sana. Primero, llegamos. Tuvimos en el camino, tuvimos una plática con uno de los profesores, nos habló pues de la metodología que íbamos a tener durante todo el recorrido. Al día siguiente, el mismo día, en las horas de la tarde, se habló de que primerísimo plano, quedamos con una tarea de hacer un trabajo, pues grabar una persona. Y cada uno de nosotros escogió qué plano iba a tomar y pues se sorteó qué temas iba a coger. Pues muy bonito todo, bueno, como compartir la cultura con los campesinos, que nos explicaron muchas cosas que tienen que ver aquí con el proceso que ellos están llevando, hace cuánto lo tienen. Fue muy bacano conocer su parte gastronómica, su forma de cultivar, su trabajo colectivo para sacar ese proceso que tienen adelante. Al día siguiente, después de desayunar, tuvimos un recorrido, fuimos a la finca de don Carlos María, si no estoy mal el nombre del señor, nos contó un poco de la historia del transcurso que él llevaba, nos contaba que su mujer había comenzado en el proceso y que a él no le gustaba lo de las cosas orgánicas y que mediante él un día se enfermó la mujer y él tuvo que ir a una de las reuniones y él miró que realmente era algo como muy interesante y pues le quedó gustando. Me parece muy importante esta actividad porque pues primeramente es como prácticamente tanto el pueblo indígena y el campesinado ha pues tratado de conservar como aparte de conservar la naturaleza, la vida en sí también. Entonces he estado también analizando y creo que los que van a quizás durar un poco más de 70, 80 años va a ser el campesinado y también quizás el pueblo indígena colombiano. Esa es la razón de la crisis de todo este territorio. Los campesinos finalizaron, pues aquí esta mañana a mí me hubiera gustado mucho que ustedes vieran lo que se estaba capaz del mercado. Pues aquí, de aquí salen elementos para el mercado local, pues los mercados agroecológicos salen de aquí. Pero eso es una innovación, pues estamos volviendo otra vez a hacerlo. Porque lo correcto es que en toda la zona campesina de nosotros, los mercados, el abastecimiento se debe desde el pueblo. Nosotros vamos a resistir, comentamos a ustedes. No vamos a dejar que se lleven lo que ha sido la tierra de resistencia, ¿no es cierto? Está uno utilizando, o sea, todos los productos que se siembra uno en la finca son sanos, son limpios, ¿cierto? Cambio anteriormente, está uno era envenenando a la familia. Químicos. Y a la vez estaba envenenando a los que le vendía uno, digamos, el plátano, que esto se produce plátano y café. Y pues hace muchos años de que se dejó de echar químicos, entonces todo lo que se produce es limpio. Después del almuerzo tuvimos una sección con Camilo Umaña, donde nos enseñaba sobre el humanismo,
sobre el humanismo social. Y ahí pues hubo cierto puntos de opinión que se dieron sobre qué era el humanismo. Ya terminando con la clase del profesor Camilo Umaña, salimos a un recorrido algunos y pues conocimos un poco de ese territorio. No, el intercambio intercultural orientado hacia el humanismo social, pensando en los planes de vida y pensando también en cómo se pueden desarrollar las comunidades, es supremamente valioso. En función de esa interacción entre las diferentes comunidades, pero también en la elaboración de las visiones hacia futuro a partir de las cosmovisiones propias. Entonces, digamos que la universidad propone un ejercicio de plena ganancia para las comunidades. Para la Isla de la Paz me llevo algo muy importante que ayer cuando miramos la clase de humanismo social, y es qué pasa si un día se van las multinacionales, se van los actores al margen de la ley, quitan esa idea de la doble calzada, donde se quiere destitularizar a las personas que viven allí. Entonces, si se van, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en mi idea estaba, bueno, si se van, esa tierra que queda hay que cultivarla, porque los jóvenes por lo general están enfocados en otras cosas más, no se están proyectando un futuro. Y creo que nuestro futuro está en la tierra, porque la tierra es la que nos alimenta, en la tierra es que podemos construir, en la tierra es donde podemos recrearnos, divertirnos. Entonces, como su enfoque sea el territorio, se van, pero apropiarnos de esto. Para mi territorio me llevó un conocimiento muy importante, porque realmente me ha gustado mucho eso. La gente es muy amable y me llevó recochando con las cocineras, me llevó interactuando mucho con ellos, como conociendo su forma de subsistir, porque por lo menos Doña Daisy, una señora de la cocina, ella prepara arepas de maíz, y pues realmente es como conociendo la forma como ellos buscan el sustento diario, como ejercen, que son campesinos y no se dejan, pues no pierden sus raíces. Es importante porque mira que nosotros en nuestra comunidad indígena tratamos de que nuestros niños, desde que están en la barriga, desde que están en brazos, tratar de irle inculcando el trabajo y el amor a la madre tierra. Entonces nosotros, cuando vamos al territorio, lo que hacemos es que tenemos niños, cargarlos en la espalda con chumbe, porque desde ahí ellos comienzan a orientarse y a mirar cuál es el trabajo que los papás están haciendo. Y cuando están más grandes, irles implementando eso para que ellos tengan como el amor a lo que nosotros, a la causa que nosotros protegemos. El solo hecho de estar aquí desde diferentes partes de Colombia, entonces me da la esperanza de que hay un norte como una organización, y si nos unimos, entonces podemos lograr lo que nosotros queremos. Yo pondría que hay un reto gigante en conocer y reconocer el pasado, saber la historia, qué es lo que ha acontecido, en transformar el presente, saber que ese presente tiene diferentes dinámicas de dificultades, de adversidades que tienen y merecen ser superadas y transformadas, y en proyectarse hacia el futuro más allá de esas dificultades y obstáculos del momento, pero con ellos, y también reconociendo y conociendo ese pasado. Entonces es un reto en últimas de pensarse colectivamente y de pensar bajo una perspectiva muy muy amplia lo que podemos ser como comunidades y en últimas como país. Creo que está el reto de reconocernos como pueblo y de ver cómo el pueblo puede intercambiar y puede generar unas dinámicas de construcción que excedan y que vayan mucho más allá de las dinámicas de destrucción y de muerte que ha impuesto muchas veces pues las lógicas de explotación cultural, de explotación económica que poco han favorecido con la construcción del país.